Cuando era chico sentado al lado mío y se escapaba y todos los días el fugitivo. Y el niño estaba muy acostumbrado a irse al canal y a traer después rabo de lagarto, lagartija, rata y yo qué sé, todo. Madre Chanche Chanche se llamaba él. ¿Y cómo se llamaba? Madre Chanche Chanche se llamaba él. No se lavaba, ni se limpiaba los mocos y no le hacía caso a nadie. Y el niño andaba y a todas horas a su aire. Estaba hecho un gamberro, el de el chiquitito Emanuel. Y todo el mundo se lo decía, eso no es tío, eso no es. Manuel Sánchez Sánchez se llamaba él. ¡Vamos todo el mundo! Manuel Sánchez Sánchez se llamaba él. Manuel Sánchez Sánchez, sí señor. Por parte de la madre y por parte del padre. Ya no se ponía pantalones cortos y lo apuntaron al instituto. Y el niño le traía todas las notas en colorado. Y cada semana recibía el padre una carta del director diciéndole: ay, me gusté, que me tiene desesperado su Manuel. Manuel Sánchez Sánchez se llamaba él. ¿Nombre y apellido? Manuel Sánchez Sánchez se llamaba él. Hermano lindo. Compañero mío, que se llamaba Manuel, que estaba hecho un bicho malo y arremató al final carabanché, porque el que mal anda mal acaba. Y como tú te puedes imaginar, la policía estaba todo el día corriendo atrás de él, diciéndole: deténgase usted. Manuel Sánchez Sánchez se llamaba él. Vente aquí, Diana, ven. Manuel Sánchez Sánchez se llamaba él. Manuel Sánchez Sánchez se llamaba él. Qué bueno, tío, gracias. Qué guay.